Pues estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes, como ven, en la primera parte la cuestión, desde luego, Líbano es una cuestión espinosa, muy controvertida, pero siempre hemos intentado cada uno de nosotros hacer un análisis honesto y poniendo sobre la mesa cuestiones que todos son efectivamente respetables y que permiten pues conformar una opinión pública y, y ver distintos prismas. No somos monolíticos, en la cuestión de Rusia, por ejemplo, de Ucrania, veremos pues que hay también digamos, distintos puntos de vista, pero yo creo que eso enriquece y desde luego en la pica en Flandes no somos, eh, digamos, un bloque. Aquí intentamos, cada uno de nosotros, aportar, contribuir ¿eh? desde nuestros conocimientos, nuestra experiencia y desde, por supuesto, desde nuestra amistad porque consideramos que esto enriquece, esto enriquece y nos hace te también tener una visión genuinamente española del conflicto, que es de lo que se trata. Don Fernando, como siempre, es nuestro experto en la guerra de Ucrania y nos va a hablar ahora de las últimas novedades del conflicto. Como ven, el Líbano, Ucrania, es decir, eh, esto se está complicando lamentablemente, pero desde luego en la PICA en Flandes vamos a abordar este asunto. Adelante, don Fernando, por favor. Bueno,. Eh... Ya en los pasados programas hemos hablado sobre la guerra de Ucrania a nivel táctico, tratando los combates en el frente de batalla. Y en el programa de hoy lo que quería era hablar sobre los ataques a la retaguardia enemiga, que puede considerarse la vertiente estratégica que busca debilitar la capacidad de combate del contrario. Tras el fallo de la ofensiva inicial rusa en la estabilización de los frentes, con avances muy limitados por cada uno de los contendientes, sin que ninguno consiguiera una ruptura eficaz, los ataques a la retaguardia han ido tomando progresivamente un mayor protagonismo y al igual que los combates en el frente, se producen también diariamente con mayor o menor intensidad. Ucrania ha buscado golpear la retaguardia rusa, primeramente en las zonas ocupadas y posteriormente ha ido alargando el ataque hacia el interior del propio territorio ruso. Rusia ha buscado desgastar al enemigo e inicialmente su actuación fue bastante deficiente. Recordemos las retiradas que se vio obligada a cometer en el 2022. Pero tras asumir el mando, el general Surovikin pasó a poner orden y tener una actuación, si no brillante, sí si más eficiente. Así estableció una serie de líneas defensivas que limitaran la efectividad de los ataques ucranianos y que sirvieron para desbaratar la ofensiva ucraniana del verano de 2023, que se estrelló contra los campos de Minas, pese a contar con los modernos carros de combate occidentales. Y también adoptó estrategias de avance limitadas en tamaño, pero extendidas a lo largo de todo el frente, buscando el avance como la extensión de una mancha de aceite. Y así, muy lentamente, muy lento, pero progresivamente, los rusos han ido ocupando cada vez más, eh, digamos, espacio en las regiones eh, objetivas suyas sobre todo como ya comentamos recientemente, en un avance que ha tomado mayor impulso precisamente en los últimos, en los últimos meses. Pero volviendo al tema que nos ocupa, la campaña de ataque a la, eh, a la retaguardia la centró en atacar y destruir la red eléctrica ucraniana, que se vio fuertemente debilitada requirió importantes ayudas e inversiones de los aliados occidentales y pese a todo se produjeron notables cortes de suministro que afectaron no solo a la población civil, sino también a la capacidad de atender al frente, tanto en la producción de armas y municiones como en su reparación y traslado al campo de batalla. Aunque el general Surovikin cayó posteriormente en desgracia, tras apoyar el levantamiento del grupo Wagner y ha sido apartado de responsabilidades en Ucrania, las estrategias por él planteadas se mantienen en gran medida. Así continúa el ataque con gran intensidad en las redes de producción y suministro eléctrico que se encuentran cada vez en peor situación, con frecuentes y largos apagones a la población civil, preocupando mucho su capacidad de atender la demanda en el próximo invierno. También se atacan otros objetivos militares como bases y centros de producción y almacenamiento de armas. Aunque la información sobre el éxito de estos ataques es mucho más limitada, pues el desbando ucraniano se informa básicamente de cuando los ataques afectan a la población civil. Por tanto, ahí hay bastante una, una laguna informativa. pero... Indudablemente esos ataques los hay y producen daños. ¿Con qué armas se utilizan en los ataques? Bueno, pues tradicionalmente este papel de ataque a la larga distancia correspondería a la aviación, pero el importante despliegue en medios antiaéreos en el teatro ucraniano ha conseguido que la aviación no tenga en esta guerra la importancia que ha tenido en todas las que se han librado desde la Segunda Guerra Mundial. Por esta razón se ha procedido a realizar la ofensiva con armas de largo alcance, bien lanzadas desde plataformas terrestres o desde aviones que sobrevuelan el interior de Rusia. Tres son los tipos de vectores utilizados, drones, misiles de crucero y misiles balísticos. Los drones es el medio más utilizado por la obvia razón de que es el más barato. Pero también el más ineficaz. Rusia utiliza el de diseño iraní, conocido uh, allí por Shahed 136, para producir los cuales ha construido una fábrica en la región de Tatastán, con el objetivo de producir unos 6.000 anuales para el año 2025. El modelo ruso es conocido como Geran II, Geranio. Geran eh, es geranio en español y es una versión mejorada y adaptada para los equipos rusos del modelo iraní. Por ejemplo, se ha sustituido eh, el uso de GPS comercial por la red de posicionamiento Glonas rusa, que obviamente eh, no tiene riesgo de que pueda ser interferida, eh, como lo sería más fácilmente el GPS por equipos occidentales. No es un arma altamente sofisticada, su coste se es estimaba para la producción en serie en Rusia del orden de 50.000 euros unidad, que se ha elevado a 80.000 con las mejoras introducidas. Sus dimensiones son 3,5 metros de largo por 2,5 metros de envergadura y su peso de 240 kilos, con una carga explosiva de 52 kilogramos de un alcance de 2.500. Que se reduce a 1000 con una carga explosiva de 90 kilogramos. Su, su acción es por tanto mucho menor que las bombas de aviación que normalmente llevan cargas explosivas mucho más elevadas, entre 500 kilos y, y, y 1500, o incluso dos toneladas. Son drones suicidas, es decir, su objetivo es destruirse impactando contra el blanco. Más o menos como podría ser uno, una V1 alemana de la Segunda Guerra Mundial. Pero su velocidad es lenta, es inferior a los 200 kilómetros por hora, con lo cual, una vez localizadas, son un blanco fácil. La dificultad está en localizarlas, pues vuelan a muy baja altitud, por debajo de la red de radares y de la zona a batir por las defensas antiaéreas, e incluso son difíciles de detectar para los radares de los aviones MiG-29 y los misiles eh, de aviación de origen ruso tienen problemas para fijarlos, siendo el arma más efectiva el cañón del avión. Ahora, su destrucción por aviones resulta peligrosa por su explosión para el avión atacante que puede verse afectado por metralla. Tenemos en cuenta que el avión a, a, le ataca a distancia, pero le ataca en pasadas porque su velocidad es mucho mayor. Por lo tanto, si le hay destruye, pues le puede llegar a, a, a afectar la metralla. Y, y obviamente no compensa en términos económicos el uso de caros misiles para derribar drones baratos, pues a largo plazo puede conducir a la ruina. Como se decía aquello de no se puede utilizar un... Un, eh, un misil aire de tierra para cargarse a un camello en el Golfo, básico. Bien, ¿qué ha hecho Ucrania? Pues para, con bastante ingenio para su detección ha recurrido a establecer una red de observadores, como a inicios de la Segunda Guerra Mundial, que se ha complementado con otra red de 10.000 micrófonos que permite su localización y determinación de su trayectoria. Una vez localizadas, las armas más eficaces para destruirlos son las ametralladoras, ametralladoras pesadas o cañones ligeros de tiro rápido. Cada día se lanzan decenas contra Ucrania, siendo la mayor parte destruidos, pero teniendo también la utilidad de buscar saturar las defensas antiaéreas o detectar sus posiciones. Luego, el segundo arma de ataque son los misiles de cruceros, y, a, y aquí se usan dos. La versión más antigua, que es la J-59 o J-59M, que es un misil de crucero lanzado desde aviones con un alcance entre 200 y 300 kilómetros, que vuela a velocidades subsónicas, ligeramente por debajo de 1000 kilómetros hora. Con un peso de 930 kilos y ya una carga bélica de 320 kilogramos, y con una precisión de dos a tres metros del blanco. Y prácticamente con esa carga y esa precisión destruye eh, el objetivo al que alcanza. Y estos son más efectivos que los drones, aunque también son en buena parte derribados por las defensas antiaéreas. El otro misil de crucero es el Calibre, que es más moderno, con un alcance entre 600 y 1500 kilómetros según la versión. La carga bélica llega a los 500 kilogramos, porque su peso está entre 1,8 y 2 toneladas, y puede llegar a alcanzar más 3. Por tanto, un arma mucho más eficaz que ha sido lanzada desde avión o desde barcos en el Mar Negro, y más difícil de destruir. Ya requiere poder contar con buenos misiles y la red antiaérea ucraniana ha cobrado su precio, pero claro, tampoco hay, re, hay red para proteger todos los, los posibles objetivos. Y ya por último, los misiles balísticos, donde destaca Iskander que es un misil balístico de casi cuatro toneladas de peso y 500 kilómetros de alcance. Aquí la carga explosiva puede llegar a los 700 kilogramos y la velocidad a Mach 7, 2500 metros por segundo. Son mucho más difíciles de destruir y requieren misiles con capacidad antibalística como el Patriot. Se, ha, se han llegado a utilizar para destruir las baterías de cohetes y Mars, los cohetes de largo alcance americanos. Eh, Vemos cómo en cuanto al uso reflejan un poco lo que ya comentamos en cuanto al, al ataque de Irán a Israel. Es decir, los drones son en gran parte derribados. En el caso de la, del ataque de Irán a Israel no llegó ni uno, pese a que lanzaron mil, más de mil. Los misiles de crucero también llegaron a ser derribados. No, no son tan eficaces como el moderno ruso. Pero lo único que llegó, digamos, a, al destino fueron algunos de los misiles balísticos. Y si tomamos un poco la parte ucraniana, que de siempre ha ido buscando ir atacando la retaguardia rusa utilizando las armas de largo alcance, como los cohetes y mars, o el misil ATAC-M, lanzado también desde la misma plataforma, o los Storm Shadow ingleses. Con ellos buscó at primero atacar los puentes en la península de Crimea que sirven como vías de comunicación, tanto en el estrecho de Kersh entre Rusia y Crimea, como el existente en el estrecho que comunica Crimea con la región de Gerson. Posteriormente ya Rusia ha desplegado redes mucho más densas antiaéreas y ha logrado eh, protegerlos modernamente. Asimismo, son de destacar sus ataques sobre la base de Sebastopol, que han llegado a destruir algunos buques de guerra soviéticos mientras estaban en las gradas, destacando un submarino CAS clase Kilo y un buque de transporte y desembarco clase Ropucha. Estos tienen gran importancia porque son eh, utilizados para el suministro logístico del frente. También ha buscado atacar la retaguardia rusa, para lo cual ha tenido que recurrir al desarrollo de drones basados en aviones ultraligeros, que sorprendentemente han sido capaces de atacar regiones muy distintas, como San Petersburgo o incluso Burmans en el Ártico. Estos ataques comenzaron de forma muy sorprendente con un dron que llegó a impactar contra una de las cúpulas del Kremlin en Moscú. El problema es que siendo drones ligero su carga bélica es pequeña, con lo cual producen pocos daños, salvo que ataquen objetivos en los cuales una pequeña carga explosiva pueda generar importantes daños. Por ello se centraron durante este año en ataques a la industria petrolífera rusa, tanto refinerías como depósitos de gas y combustibles, donde logran producir explosiones, e importantes incendios y daños. Últimamente han atacado grandes almacenes de munición en el interior de Rusia, donde sorprendentemente han conseguido producir importantes daños que han llegado a afectar a la totalidad de los depósitos por la magnitud de los incendios producidos. Y digo sorprendentemente porque un depósito de municiones debe tener las suficientes medidas de seguridad para la que la explosión de uno no afecte al resto más ante ataques por cargas ligeras. Esto es una prueba de, de, de la ineficacia que afecta al ejército ruso y que tanto le, le ha costado en esta guerra, sobre todo en, lo, en los inicios. Ucrania busca tener más capacidad de ataque y que las naciones occidentales faciliten el, el uso de armas más potentes, pero de momento estas peticiones no han sido atendidas, pues se desea evitar una escalada del conflicto. Y bueno, pues esto es lo que quería exponer. Magnífico, magnífico, don Fernando, igual que el coronel Collins en la primera parte, muy buena intervención. Cedo la palabra a mi coronel. Sí, yo unas observaciones, pues a, a, a largo plazo. El, la, la guerra esta, para mí, es incomprensible cómo Putin ha sido tan torpe. De, teniendo el, uno de los grandes negocios de esta época que es proveer de energía a la zona del mundo más rica y más industrializada lo ha tirado por la borda con lo cual nos ha perjudicado a europa porque hemos pasado a, pa, de pagar el petróleo y el gas ruso a un precio a pa, pagar otro precio un, tres veces superior por el gas licuado norteamericano Luego, la incapacidad rusa. O sea, un ejemplo. El, la movilidad a la guerra se la dan las lo, fuerzas acorazadas. A pie no hay forma de, de darle velocidad, de imprimirle velocidad a, a, a los ataques. Entonces, me extrañan dos cosas. La primera, ¿por qué no se ha atacado en invierno? Es decir,. Eh, eh, todas las grandes ofensivas en Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial las hicieron los rusos en invierno. Tenían que llevar unos uniformes tremendos, acolchados, no, prácticamente no dejaban inmovilidad. Actualmente hay unos tejidos, con lo que se ha estudiado para los viajes eh, 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 espaciales, que son ligeros y abrigan tremendamente. Es decir, actualmente no tienen las pegas de desencadenar una ofensiva en invierno que tenían en la Segunda Guerra Mundial. Y en invierno la movilidad es muy superior porque la nieve y el hierro nivelan el, nivelan el paisaje, nivelan el relieve. Y además es imposible que les hagan lo que hicieron, que es abrir las compuertas de los pantanos del Donetsk e inundar toda, toda la región que iba hacia Kiev y, y dejaron a, a, a las unidades rusas prácticamente condenadas a las carreteras. El, la, la siguiente cosa es, bueno, que no sé por qué no han hecho la campaña de invierno. Y luego los bombardeos con con drones, con cohetes balísticos y con misiles de crucero, como nos ha dicho don Fernando, el, el, nunca son definitivos. Es decir, eh, los bombardeos, para, para que sean definitivos, en mi parecer, tienen que ser de una magnitud enorme, como los de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, bombardear, eh, estos sirven para entorpecer, para bombardear núcleos concretos. Eh, tratando de que sean neurálgicos, pero bueno, acaban reparándose. Mm, el, el, yo pienso que la única forma de volverle movilidad a la guerra es conseguir eh, unos avances con unidades acorazadas rápido. Pero aquí han demostrado también una gran incompetencia: que es que, coño, un, 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 uno de los peores enemigos de los carros de combate es un tipo de misil norteamericano, el Javelin, el Jabalina. Que ataca siempre, se aproxima al carro y una vez que está próximo al carro, toma altura y cae en vertical sobre la torre del carro, que es lo menos, lo menos protegido. Bueno, les ha costado prácticamente dos años sacar un modelo con un tejadillo, que eso lo imita, lo evita o disminuye mucho sus, sus efectos. Y, por otra parte, otro problema que tienen es que la munición del carro la tienen situada alrededor del tirador sin ninguna protección. Ya los judíos en la guerra de Yom se dieron cuenta que la munición dentro del carro tenía que ir metida en cajas blindadas. No, no, no les hubiera costado nada poner la munición, ponerle una protección blindada por encima porque es que la tienen en abanico rodeando al, al cargador del cañón. Y luego yo creo que, claro, hay incapacidad grande por parte de los dos contendientes en llegar a resultados definitivos, de no ser a muy largo plazo, casi como en la Primera Guerra Mundial. Entonces yo creo que inevitablemente tendrán que llegar a un tipo de acuerdo para terminar este conflicto. Esto es lo que quería comentar. Magnífico, muchísimas gracias, Miconel. La verdad es que, queridos oyentes, estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Como ven, el mejor análisis de verdaderos profesionales, analistas, eh, eh, personas de gran relevancia de las Fuerzas Armadas Españolas, y la verdad es que no quito ni pongo una sola coma. Simplemente suscribir lo que ha dicho nuestro Corel, don César Conis. De que ya la guerra dura mucho, dos años y medio. De hecho, creo que esta semana hay una Asamblea General de Naciones Unidas que va a abordar este asunto. Va a estar Zelensky. Zelensky ha presentado a estas alturas un plan de victoria después de dos años y medio de, de tener a la nación devastada militar y económicamente. Ahora se salta un conejo a la chistera y se lo ofrece a Biden, que además está en la recta final de su mandato. Prácticamente Biden, su administración, bajo mi punto de vista. No puede adoptar una resolución de apoyo un plan de victoria cuando ya está, digamos, aterrizando para ya ser apartado. De hecho, él ni siquiera se va a presentar a las elecciones. Y simplemente, como complemento de lo que era la, yo creo era la conclusión de que es fundamental que se habla de una negociación, una noticia que acaba de salir en el Día de la Razón, en el que el presidente checo, que es Pet Pavel, que además es un pro-ucraniano, es un pro-ucraniano, es un general, además, un general. Checo, que tuvo mando de general en la OTAN, ha dicho que cree que Putin mantendrá el control sobre una parte de Ucrania cuando acabe la guerra. Eh, el ex general de la OTAN considera que los de Zelensky deben ser realistas. Ese es el momento del realismo. Es decir, no hay prácticamente cambios, salvo un desgaste en retaguardia y una situación verdaderamente lamentable, ¿no? Bueno, pues estaremos atentos, desde luego, cuál es la evolución. Sin lugar a dudas, es un conflicto que ha desestabilizado Europa. Como bien ha dicho nuestro coronel, desde un punto de vista energético, ha perjudicado a Rusia y ha perjudicado a la Unión Europea. Y entonces ha disparado los precios, ha generado inflación. No podemos seguir eternamente con este conflicto. Los conflictos tienen un periodo de madurez y un periodo de extinción. La comunidad internacional debe de presionar y llegar a la mejor solución que no beneficie a ambas partes. Para eso existen los diplomáticos y para eso existen los generales con experiencia. Y sobre todo con realismo. Por lo tanto, queridos oyentes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como ven, un tema de la máxima actualidad. Hoy, la guerra ya del Líbano, podemos hablar del Líbano, y la guerra de Ucrania. Y con ustedes, la PICA en Flandes, como siempre, con los mejores analistas, aportando datos, información y ante todo de rigor. Ya les gustaría a las televisiones generalistas tener el plantel de colaboradores de la PICA en Flandes. Muy buenas tardes, sigan con nosotros, por favor.